Nacionalidad. Venezolano. Con una granada de guerra fue capturado en Venezuela Alvin Daniel Vargas García, cómplice del maldito Cris y presunto miembro del Tren de Aragua. Él ha sido capturado en la localidad de Anzuategui, en posesión de una granada de guerra, en circunstancias que se transportaba en un vehículo marca Toyota, modelo Merú, de placa de rodaje A333MB. La Interpol detuvo a alias Loco Alvin en el estado de Anzuategui, ubicado a 7 horas de Caracas. El Perú ya había emitido una alerta azul para que las autoridades venezolanas lo tengan bajo monitoreo. Porque estaba solicitado por el Perú. Él tenía una alerta azul, pero ya tiene un ángulo rojo, así que dentro de poco se va a hacer todos los trámites para su extradición. El jefe de la DIRINCRI, general Luis Flores, afirmó que tratará de agilizar el trámite de extradición luego de reconocer que puede demorar meses. Se va a hacer todos los trámites y se va a tratar de agilizar, pero es un tema ya que se tiene que manejar lo más rápido posible. Garantizó que mientras dure este proceso, no saldrá en libertad en Venezuela y explicó la razón. También ha sido capturado en delito flagrante en posesión de una granada de guerra. Entonces, un agravante también. Así es un agravante y ha cometido un delito, entonces no va a salir en libertad. En junio de este año, Alvin Vargas García fue dejado en libertad por la fiscalía, tras haber sido detenido durante el operativo en el que murió alias Maldito Cris. El Ministerio Público argumentó errores policiales en los procedimientos. Tras esta liberación, alias Loco Alvin aprovechó para salir de nuestro país. Claro, la falta de coordinación.